de Bayern de Madrid, Mrs. Ana Botella. De la vocación de servicio público y del respeto por el ejercicio honorable de la política, he tenido el ejemplo de mi marido. A su lado he vivido lo que significa la dedicación y la entrega sin reservas en el servicio a España. Es para mí una referencia personal y política. Por esto quiero anunciar hoy que para eliminar puestos de trabajo vamos a poner en marcha una reforma por la que en la ciudad de Madrid recortaremos en otros 3.112 millones el peso de la deuda municipal hasta 2016. Lo haré con humildad, con la máxima voluntad de diálogo y con toda mi vocación de servicio público. Es un inmenso honor gobernar la capital de España, la ciudad en la que he nacido, crecido y formado una familia. Ciudades españolas más pequeñas que Madrid pues tienen unos niveles sonoros más altos, como por ejemplo puede ser Valencia, como puede ser Málaga o como puede ser Bilbao. Los particulares podrán abrir actividades generadoras de empleo sin más intervención administrativa que su mera comunicación. Pero no obstante, nuestro objetivo es actuar para que ningún madrileño se vea afectado por un ruido excesivo de tráfico. Cambian las personas, pero se mantiene el proyecto político. Ocupa un lugar importante el esfuerzo de Madrid para ser sede olímpica, un compromiso que renovamos con vistas a los Juegos de 2020. Si tú quieres ser campeón, el que gane más medallas, como atleta o como nadador, en la próxima Olimpiada. Thank you, Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. I must say, I'd like to continue our friendship, and frankly, I don't want this to be our last chance to speak to each other. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, or a quaint romantic dinner in El Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more, and so much more, 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 about my beautiful
hometown, Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world.